machen wir heute? Wir sind heute bei einer Freundin von Alisa, bringen ganz viel Spenden für Kinder mit. Und was es genau für ein Ort ist, erklärt uns Carolina, die Freundin von Alisa, eine kubanisch-amerikanische Ärztin, die hier in Kuba lebt. Hello, Carolina. Hi, nice to meet you. So nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Where are we here and to whom will we give the donations? So we're here in a community in El Vedado called El Fanguito. It's an underserved community, a poor community in this area, and we're here with children who live in this barrio. And so I just want to say, first of all, thank you so much for coming. Thank you, Alisa, for bringing him, and thank you for everyone that donated from your channel. We really appreciate it, and I'm sure the kids are going to love everything. Yeah, thank you a lot for having us. Fuzzis, eure Spenden jetzt bei der Arbeit. Wir sind hier in einem Art, es ist kein richtiger Kindergarten, es ist eine ältere Dame, die einfach immer wieder Kinder empfängt, weil sie schon seit 100 Jahren in dieser Gegend lebt. Und das, was ihr gerade gesehen habt, sind eure Spenden bei der Arbeit, Fuzzis. Sieht ärmlich aus. Für diese Kinder ist es wie Weihnachten. Jedes deutsche Kind würde uns das ins Gesicht werfen. Die Kleinen hier können es kaum erwarten. Hola! Hola, Niños! Yo soy Oliver de Alemania. Ich habe einen YouTube-Kanal. El genial canal de YouTube. With the name Medienfuzzi. Con el nombre Medienfuzzi. Medienfuzzi. Ah, Medienfuzzi. Jetzt wollen wir von euch wissen, von ein paar von euch, wie ihr heißt, wie alt ihr seid und was ihr mal werden wollt. So, wer will mir das erzählen? ¿Quién quiere contarle? ¡Yo! Okay, sí. So, hier bist du. Luca. Sí. Luca. Und wie alt bist du? Luca. Und wie alt bist du? ¿Qué edad tienes? Dos. Dos? Dos. Dos, zwei. Zwei. Und was möchtest du mal werden? Sí, sí. Cuando seas grande, ¿qué quieres ser, bebé? Fuerte. Ser fuerte. Stark sein. Stark sein. Stark sein. Okay. Yo me llamo Daniela. Okay. Tengo 10 años y ¿sí? Me gustaría ser el artista. Y sé. Tengo 10 años y me gusta ser artista. Yo me llamo Julio y tengo 10 años y cuando sea grande quiero ser pelotero. Sí, muy, muy bien. Cuando sea grande yo quiero ser maestra. Sí. Me llamo Valeria, tengo 5 años. Ah, ok, cool. ¿Y tú? Me llamo Brian y tengo 10 años y me gustaría ser artista. Me llamo Paola y tengo 9 años y me gustaría ser artista. Me llamo Maylene, tengo 9 años y me gustaría ser artista. ¿Sí? ¿Auch Künstler? Auch Artista. Artista. Yo me llamo Sofía y yo quiero ser doctora. Sí. Y tengo 6 años. Me llamo Jesús, tengo 8 años y me gustaría ser artista. Yo quiero ser doctora y bailarina. Ah, sí. Und kannst du dich mal fragen, warum sie so geschminkt ist? Elia, ich. Yo tengo 5. Sí. ¿Y por qué están tan maquilladas y pintadas hoy? ¿Así? ¿Tienen planificado algo? No sé. No sé. Das war's, liebe Fuzzis. Ein paar sehr süße kubanische Kinder. Niños, niños, niños. Niños. So, genau. Wir haben euch ein bisschen was mitgebracht aus Deutschland. Ich habe die besten Fuzzis, die besten Follower der Welt. Die haben ganz viel Geld gespendet für euch. Und es ist nicht viel, aber ich hoffe, ihr habt Freude daran.
Okay, wir stehen hier mit dem Chef, der das alles organisiert oder den Tanz organisiert mit den Kindern. Er wird uns kurz erklären, was das alles war. Mi nombre es Claudio Aguilera Rodríguez, soy el coordinador del proyecto sociocultural comunitario de la UNIAC, Fanguito Mío, que es en coordinación eso con el Centro Pro Danza. El proyecto se llama Fanguito Mío porque es un proyecto que está dirigido a trabajar lo que es la esfera de la espiritualidad. El hombre no solamente come, se viste, pero también tiene que hacer cultura para que su vida sea mejor y poder influir en las cosas de la sociedad. Esta comunidad está localizada en un lugar que antes del año 59 tenía mucha población flotante. Son personas que venían de otros pueblos del país. Siempre el ser humano se ha venido de los centros de menos desarrollo a los centros más desarrollo, pero ellos se ubicaban ahí y no tenían sentido de pertenencia. Entonces después nosotros, una de las cosas que tenemos que trabajar en la población es el sentido de pertenencia. El nombre es un nombre feo, pero que suena bonito ahora con la transformación de todos los beneficios que el gobierno está haciendo en la población. Dice Fanguito Feo, pero no, pero mira qué lindo los niños, mira qué lindas las calles. Mira qué lindas todas las transformaciones que se han hecho, se han puesto. Era un lugar que estaba lleno de fango, pero ya no hay fango, no encuentras el fango, lo que encuentras son casas bonitas, la pavimentación, no tenían aguas las casas, ni sistemas de alcantarillado para vestirse, entonces iba a la calle, ya no va a la calle, a las iluminarias, se les reparan. Entonces, de eso es lo que trata esta canción que se llama Fanguito Mío, de la autoría del maestro Rember Ewes, un músico importantísimo en Cuba. La letra, la música es del maestro y la letra y la música es de él y mía. Y hablamos de todas estas cosas lindas, de lo que sucede, lo que sucedía antes, que era feo y ahora las cosas son bonitas. Y entonces todas las cosas que suceden, es el himno, este es el himno de este barrio. ¿Sí? Y por eso los niños bailan en función de eso. Okay. ¿Cómo se llama? Rember Ewes. Rember Ewes. Ewes. Rember Ewes. Ich würde ihn gerne fragen, was über Deutschland denkt. Ist das, oder wäre das blöd? Alemania es uno de los países como del primer mundo. Nosotros aspiramos a tener un desarrollo como de Alemania. Tenemos muy buenas relaciones con Alemania, uh-huh. Están apoyando mucho a Cuba, es uno de los países que apoya. Hay muchas compañías alemanas que nos ayudan a romper lo que es la situación del bloqueo que tenemos con hace más de 60 y pico de años. Entonces, viva la unión entre Alemania y Cuba. Okay. Es lebe die Union zwischen Deutschland und Kuba. Sí. Sí. Mira. Fanguito mío, hoy yo te canto, mi viejo barrio que ya es popular. Fanguito mío, mi barrio salto, caballero para respetar. Ay, yo, la gente baila, la gente canta, y alegría y fiesta popular. De la espectáculo en sus aguas mansas, nos da confianza, nos da esperanza. Liebe Fuzzis, wir sind ja auf Havanna und wir sind hier mit fantastischen Leuten, die sich um andere Menschen kümmern, obwohl sie selber nicht viel haben. Und da führen wir euch jetzt mal durch. Carolina. So, just tell us where we are here, what we are doing here and who are all these people? Hi, so my name is Carolina. I am the president of Project Corazón con Cuba. And these are my partners, Mercedita de Luz de Vida. Y Eusebio, that's also part of Luz de Vida, president and vice president. We're here right now in the community of Vedado in the specific area called El Fanguito, which is an area of lower income people here in Vedado. So, and tell us, where do you originally come from and how old are you? So I'm 24 years old. I'm Cuban-American. I was born in the U.S., but I've been coming to Cuba since I was a baby. And I've been officially living here since 2018, studying medicine.
And so you could have a very comfortable life in Florida, studying medicine, getting a doctor, earning a lot of money. So tell us, how much is a doctor earning in Cuba? How much money? So I would say roughly, depending on the specialty and the amount of years experience that they have, it's usually between 4,000 pesos and 8,000, 9,000 pesos a month, which is maximum less than $100 a month, probably like $80, $70 a month, something around there. So, Fuzzi, sogar ein kubanischer Doktor, ein hoch ausgebildeter kubanischer Doktor, verdient hier gerade mal 100 Euro. Just to know. So, but you decided to live a quite hard life in Cuba. Why did you do so? So, like I said, I've been coming to Cuba since I was a baby, and my mom instilled the love that she had for this country in me. And so I just really love the culture, the people, the vibe. And I also think that they have a great medical system that trains doctors in an amazing way that I don't think that they do anywhere else in the world. Okay, so now introduce us, our new friends from Cuba. Mercedes? Mercedes, mi nombre es Mercedes Clancy Muñoz Pozo. Soy la presidenta del proyecto comunitario Luz de Vida. Mi nombre es Eusebio Díaz y soy el vicepresidente del mismo proyecto Luz de Vida. So, and what are you doing here for kids? Tell us, what are you doing here? So we initially started as just like a medical donation project where we would gather together over-the-counter medications as well as prescription medications, and people would come in contact with us that needed any of those items. But we've expanded now to we do different activities with children. We do activities in orphanages. We also, one of our objectives is to help the elderly population, which we think is the most vulnerable here in Cuba. The people that are most in need are the elderly here. And we also help and do activities with adults and children with mental and physical disabilities. Okay, so you help elderly people. Wir stecken unsere alten Fuzzis hier ins Altersheim. So how do you treat old sick people who need help in Cuba? So, quieren saber qué hacen para la gente mayor, las personas de edad avanzada, qué hace el proyecto para esas personas. Bueno, nosotros nos basamos en la ayuda y el apoyo con respecto a donaciones, sobre todo medicamentos, gracias a Carolina. Medicamentos, alimentos, cuando entra, cuando se puede, cuando personas de afuera, porque aquí no se puede conseguir mucho, nos traen algo de alimento para poder repartir. Hace poco tuvimos una donación de 5 jabitas que traían 7 productos cada jabitas, pero hubo que entregarlas muy rápido, no teníamos mucho tiempo, entonces lo que hicimos fue, venimos acá a la barriada de Fanguito y lo entregamos en otros lugares como en La Timba, pero como son... En aquel tiempo éramos más de 3.100 personas, ahora somos más de 3.323 hasta ayer. Entonces, en aquel tiempo, que eran 7 productos solamente en una jabita, lo que decidimos, como no teníamos mucho tiempo para repartir, la jabita se dividió entre 2. Hubo personas que le tocaron 4 productos, otras le tocaron 3, y por lo menos pudimos llegarle a 10 personas de los más necesitadas, de los barrios más vulnerables que tenemos, y así ayudamos con algo. También damos donaciones de culeros desechables, para las personas que tienen incontinencia urinaria, sábanitas desechables o sábanas normales de nylon o de poliéster, según las tengamos, para los discapacitados, porque también ayudamos a las personas en situación de discapacidad, ropa, calzado, que casi siempre entre los mismos miembros nos ayudamos y las podemos repartir, ayudas técnicas, que ahora mismo no tenemos mucho, pero bueno, nos han entrado andadores, sillones de ruedas, bastones, sillas sanitarias, ayúdame. Tama Foble también estuvimos dando aquí en el Fanguito con ayuda de la trabajadora social de salud pública que nos apoya mucho en eso. Y hacen clases. Aseo, también damos aseo, jabón, pasta de dientes, cepillo dental, detergente. Todo lo que pueda, lo que se pueda ir buscando para ayudar a aumentar un poquito más la calidad de vida. Fuzzis, ihr müsst wissen, hinter der Kamera hilft die Oma, wenn hier die Worte fehlen. So, and you have to translate her.
I know you're helping people. You help children, you help elder people, but you have your own problems, I know. What is your problem? Sí. Mío. Sí. Yo tengo una mielitis infecciosa crónica que se descubrió a los 9 años. Y como es una enfermedad, que es una infección en la misma médula, se pensó que cuando me operaran de la columna iba a mejorar algo, ya que no se pudo hacer un trasplante, que se iba a hacer en Alemania, porque hubo sus problemas en los gobiernos. Y entonces me operaron con 12 años la columna, me hicieron 62 puntos, me pusieron 2 varillas, hicieron un injerto, con eso mejoré un poquito. Y bueno, tengo mi dificultad para caminar. Y hace unos años dependo un poco de un sillón de ruedas porque puedo perder la fuerza, producto de la misma infección que tengo. Y si me caigo, ya las personas que me operaron no existen, no están vivas. Como digo yo, ya mi mapa se lo llevaron ellos. Entonces tengo que cuidarme. Por eso te uso el sillón de ruedas, pero yo doy mis caminaditas de vez en cuando. So, Fuzis, wir kleben uns ja in Deutschland gerne auf die Straße oder erfinden viele Geschlechter. Jetzt werde ich Sie mal fragen, wie viel Geld sie zur Verfügung hat, weil sie, wie gesagt, sie hat große gesundheitliche Probleme. Sie hilft alten Leuten, sie hilft jungen Leuten. Und jetzt passt gut auf, kleine Fuzis, über wie viel Geld sie verfügt. Okay, could you ask her how much money she earns, how much money she has for living, for herself? ¿Cuánto ganan al mes? ¿De dónde viene ese dinero? Si este trabajo que ustedes hacen, ¿ganan dinero? Bueno, con nuestro trabajo no. Nuestro trabajo es un proyecto social de ayuda, sobre todo humanitaria, para las personas que más lo necesitan. Entonces, nada, no cobramos nada. Solamente recibir alegría y felicidad de las personas a las que podemos ayudar. Con eso hasta ahora somos muy felices y pensamos seguirlo haciendo todo el tiempo que se nos puede dar. Yo vivo en una pensión, una chequera, un dinero que me da el Estado porque no pude seguir trabajando por mi enfermedad. Donde yo trabajaba, en aquel entonces, había muchas barreras arquitectónicas que ya hoy en día paso por ahí y me da roña, como dice la enfermedad que le da las vacas, pero los cubanos también, porque en aquel entonces no había un pasamano para yo poder subir varios escalones que tiene el trabajo donde yo me tuve que aperitar. Hoy en día sí lo hay, pero bueno, en aquel entonces no lo había, ¿qué le vamos a hacer? Y ya por mi enfermedad podía haberlo hecho hace años atrás, pero bueno, traté de seguir trabajando un poquito más para poder incrementar el dinero del salario. Me perité, gano 1.528 pesos, que no alcanza mucho porque tenemos, entre usted y yo tenemos 4 niños. Y bueno, es con lo que tenemos 4 niños a los que mantener. They're married. Pero los niños son their own. Ah, okay. Hay un niño que ya es grande, por lo menos el mío, el mayor, tiene 20 años, ya él tiene su dinero. Pero bueno, los otros 3, Eusebio tiene uno que tiene 15, que también está al abrigo nuestro. Y mis otras 2 niñas que tienen 14 y 8, pero las tenemos que mantener nosotros. Eusebio tiene su trabajo también. Eusebio es el dinero y bueno, producto de eso hemos estado sustentándonos para poder seguir. Porque no es fácil, no, realmente no es fácil llevar un proyecto, un proyecto social como este y no uno no cubrirse. Porque no tendría sentido. Entonces, ya no depende de lo que haga. Es eso. Sí, sí. So, how much money do they have together for living a month? Bueno, between the two of them, I would say it doesn't reach $30, $40 a month. And the prices of items here, you go to a supermarket, the few items that are there, they're the prices of the U.S., Germany. So it's almost impossible to live here. It's a daily struggle for them and for most Cubans as well, especially if they don't have family living outside that sends them money, which is the case of the community in this area where we are today. Most of them don't have family outside that help. So, did you have footsies? Dieses Paar lebt von weniger als 50 Euro im Monat, hilft trotzdem anderen Leuten und irgendwie haben sie keine Zeit, sich auf dem Asphalt zu kleben oder über andere Geschlechter nachzudenken. Aber ich werde sie mal fragen, vielleicht ja doch. So, we have in Germany some weird topics like we think there are more than 2 genders and the world will collapse by global warming. So, how are these topics in Cuba? Are they even topics? En Alemania hay temas de conversación que él encuentra rara, como que hay varios géneros, más de 2, varios sexos, y que hay calentamiento global y que se va a acabar el mundo por eso. ¿Los cubanos hablan de eso y qué opinan si es que hablan de esos temas? Bueno, aquí en Alemania no se habla mucho, pero bueno, sí, los géneros aquí también hay varios,
Ahora mismo hay, se han introducido otros, además de las mujeres y los hombres, pero por lo menos del país de Alemania, ¿no? Se habla de otras cosas, pero de Alemania no se habla mucho. Y el calentamiento global se siente cantidad. Si nosotros este año hemos tenido más calor, yo creo que en ninguno. Sí, sí, se habla sobre todo el calentamiento global, eso sí. De los géneros, somos un país latino. Por lo general, eso es un tabú. Sí, sí. Y entonces no. Hay quien sí, quien toca, quien habla, pero por lo general no. Eso no es un tema de conversación agradable para muchas personas, ¿no? Sí, sí. Ich sage immer Sisyphus und tu so, dass es verstanden hätte. Und wir werden das später übersetzen. Could you ask them one important question? On a scale from 1 to 10, if 10 is the best, how happy are they? Del 1 al 10, 10 siendo más alegres, lo más alegres posible, ¿qué tan alegres están ustedes? Del 1 al 10. ¿Alegres con respecto a qué? ¿A lo que hacemos, al proyecto? With respect to what? In general, their life, the project, like what? In your life, yeah. En general, en su vida. Bueno, yo puedo decir que 9, todavía podemos llegar un poquitico más. Sí, sí, 9.5. Sí. 9.5. They said 9. So, Fuzis, nur zum Verständnis, dieses Paar sagt, auf einer Skala von 1 zu 10, wie glücklich seid ihr, sagen sie 9. So, okay, what I wanted to ask you. So, what we have to tell the audience, you're also a mother. Mm-hmm. You have a son of 2, mm-hmm. who is sitting behind the camera and mm-hmm. is playing with your iPhone. What do you think about your future? You will stay in Cuba or you will leave Cuba at some point? So I will leave after I graduate. I'm not sure yet if I'm going to go to the U.S. or to Spain, most likely Spain, because I prefer the style of living in Europe. But I know for a fact that I would like to be an OBGYN, which is a gynecologist, obstetrician. So. Okay. So last question. We have a very famous and admired politician in Germany. She's our foreign minister. Actually, she is responsible to speak with other countries. Her name is Annalena Baerbock. Do you know Annalena Baerbock? Do you ever heard about Annalena Baerbock? No, aquí no se habla de ella. So, Fuzis, und jetzt wisst ihr, warum sie so glücklich sind auf einer Skala von 1 bis 10, einem 9, weil sie kennen nicht Annalena Baerbock. Liebe Fuzis, jetzt stehen wir hier mit der 93-jährigen Besitzerin dieses Hauses, die ihr Haus zur Verfügung stellt, damit hier Kinder spielen können, Geschenke bekommen können, Freizeit verbringen. Und wir haben hier Kinderschokolade mitgebracht. Nicht viel, aber eure Spenden bei der Arbeit. So, please ask her, first of all, how she managed to look so young. Uy. Maná que debajo la almohada, dice. Why she decided to give her house for children, for their... Porque yo soy la jefa del grupo de puesto de mando del Fanguito, del proyecto de Mercedes, de Luz de Vida. Y yo soy la que le controlo los enfermos y les comunico para que ella venga y me diga. Y después ella viene y se hace todo lo que ella dijo. But she lives also here. It's her house. Yes. ¿Es tu casa? Esta es mi casa. Sí, 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 sí. Mm-hmm. And can you ask her, how did she live her life? What was her profession? Or is she maybe still working? Soy jubilada. Ajá. ¿Y cuando trabajó en qué? Inspectora. ¿De? Comunales. ¿De qué? Comunales, lo que tiene que ver en la calle, el ornato. La casa, la suciedad. Sie war beim Ordnungsamt, scheinbar. Claro, tuvo un trabajo muy importante. Sie war beim Ordnungsamt, era scheinbar. Jefa en la federación también. ¿De? También trabajé en la federación como la jefa del bloque de todo esto. ¿Y cuándo fue eso? ¿En qué? Hace como 20 años. Ya te, like 20 years yo funcioné durante 20 años. Ya estoy, que me retiré ya hace 10 años más o menos. Unbelievable. And she has children? Sí. How many? Lejos. Viviendo en México. That lives in Mexico. So, yo estoy solita, toda mi familia falleció, sí. Y vivo solita. Okay. Papá, mamá, esposo, hermano. So, thank her, tell her, thank you a lot that we were allowed to shoot here, to produce here, and then we give this little chocolate for the kids. Okay.
¿Desde cuándo no veías? Porque independientemente, me gusta trabajar con los niños y este es un barrio que tiene necesidad que se atiendan los niños. Acuérdense que es un barrio pobre, un barrio que está así, que ahora es que está resurgiendo, pero años atrás era un barrio insalubre. Entonces siempre me gustó ayudar a los enfermos, los impedidos, los niños. Y bueno, estoy vieja y sigo ayudando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Thank you.